Mamá viajera de Rebeca Sebastián. Molt bona vesprada, com estan? Arriba des de Magazine i anem a compartir amb vostès la pròxima mitja horeta amb dos assumptes interessants. En la segona part del programa anem a rebre a un jove, ell és refugiat polític de Síria, fa 5 anys que està ací a Gandia, on arriba per primera vegada. Se coneix res de l'estat espanyol, ni tan sols l'idioma, la nostra llengua. Doncs bé, és tot un exemple, un referent de treball, de superació i d'integració. Anem a parlar amb ell. A més, ell és de la zona d'Alepo, en zona, malauradament pel tema del terratrèmol, però el fet que ell sigui refugiat polític és per tota aquesta realitat de conflictes bèl·lics, no?, que hi ha contínuament en Síria. La primera part, Mamà viajera, un llibre que trenca prejudicis sobre els models de família i les formes de vida. Una dona que li agrada viatjar, vol ser mare, quan té la criatura, pot continuar viatjant amb el mateix ritme, amb els mateixos bultos, amb les mateixes necessitats? Doncs bé, viatjar sí que pot viatjar. I si no, que li ho pregunten a l'autora d'este llibre i la nostra primera convidada, Rebeca. Rebeca, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, has vingut en Einar, 2 anyets, el teu fill. Hola, Einar. Està acompanyant-te. Bueno, de fet, t'acompanya allà on vas. Mamà viajera. A banda dels models de família, perquè tot això sorgís, aquesta iniciativa, comenta'ns, té alguna cosa a veure Islàndia, estàs en aquell context, un dels mostres destinacions turístiques. Com sorgís aquest llibre? Pues este libro sale porque yo había visto que otra madre soltera había escrito un libro para que su hijo conociera la historia de dónde venía. Sí. Einar, mira, que estén hablando sobre el libro. Ay. Y pues me pareció interesante que él también supiera de dónde procedía. Este libro lo escribí porque yo era una viajera, ¿no? Yo tenía una vida que iba pues cada año cambiando de país, empezando de cero. Y fue en Islandia, mientras estuve viviendo allí 10 meses, cuando decidí que quería ser madre. Allí pues tuve muchas reflexiones, analicé mucho conmigo misma lo que significaba ser madre, ¿no? Cómo iba a ser el cambio, y tuve muchas dudas, y fue a... está es revoltoso. Con 2 años ahora... mira, pucha, mira, séntate. Ahí sí. Ahí vale. tiene todo el sofá para jugar. Sí. Con los coches. Pues con todas las dudas que me surgieron sobre que ahora iba a ser madre y todo lo que conllevaba, ¿no? Que iba a cambiar totalmente mi vida. Y escribí ese libro para que Einar supiera un poco eso, que él provenía emocionalmente de ese país, ¿no? Porque fue donde yo le di muchas vueltas y donde tomé la decisión para ser madre. Y sobre eso va el libro, ¿no? Al final hay una carta para mi hijo también dedicada, porque pues las dudas que me surgieron eran del tipo prejuicios, del tipo los prejuicios que hay en la sociedad, ¿no? En plan, pues un hijo se puede criar sin padre, ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué le voy a responder cuando él me pregunte, cuando sea más mayor y me pregunte dónde está su padre o por qué no tiene padre? O simplemente pues el hecho de yo no tener un trabajo fijo, de no tener una casa tampoco fija, y pues ese tipo de preguntas son las que yo me planteé. Y en el libro salen pues a través de las reflexiono con los personajes
que hay de la mitología islandesa. Ajá. Un poco le he hecho a modo de fantasía, pero en general va sobre eso, sobre que hay también diferentes formas de crear una familia y así todas es. Son válidas. Claro, es una forma de vida. Tú has dicho que no es que tú eras una turista, sino tú viajera, ya lo dice el nombre, que es diferente, viajar como un viajero o como turista. Claro, quieras que no, te ha cambiado el planteamiento de un viaje el tener una criatura, pero ¿no significa el tener un hijo que te olvides de desplazarte, de viajar, de irte a otras culturas, a otros países? Para nada, ¿no? No. Para nada. De hecho, yo en Islandia es una promesa que me hice, ¿no? Yo me prometí que si iba a ser madre, iba a ser con la condición de seguir viajando. Tenía que seguir con esta vida, tenía que seguir con lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena y de algún modo pues ser un ejemplo para él. Porque para mí es importante que él pues conozca otras culturas y se maneje también con otros idiomas y esté cómodo en diferentes contextos, con gente que es diferente, que piense diferente y que él crezca un poco en ese contexto. Creo, hay una anécdota, por lo que dices, de que él conozca otros idiomas, otras culturas. Yo creo que lo tiene ya tan asumido. Quiero que la cuentes tú porque es una anécdota que nos ubica en Albania, que se cruzó con otro crío y, claro, el otro crío no sabía el idioma de suyo, él tampoco el del otro crío, ¿y ahí qué pasó? que hablaban igual, o sea, él que tampoco hablaba mucho, pero el otro niño sí, el otro niño tenía como 5 años y le hablaban albanés y él pues le respondía pues chapurreando. Claro, el idioma también, de estas edades. Sí, sí, claro, pero al final es eso, ¿no? La comunicación, el poder comunicarse aunque no se entienda el idioma, el sentirse cómodo en ese intento de conexión. ¿Durante los viajes es tan inquieto, tan activo? No. ¿O es más tranquilo? Es tranquilo. Es más tranquilo. Sí, las cámaras le han puesto nervioso. Claro, él supongo que por las edades, no hemos dicho que tú eres de Seraco. Por la edad realmente él no llega a ser consciente de todo lo que está viviendo, pero colores, lugares, olores, sabores, todo eso sí que lo va asimilando y eso le va marcando en su formación y crecimiento, ¿no? Sí, sí, decimos, por ejemplo, que el hábito alimentario, ¿no? Desde que son muy pequeñitos, va a hacer que si nosotros le damos comida saludable, pues que de más mayor, pues él tenga ese hábito más saludable, ¿no? Y de igual forma, cuando él está expuesto a comida diferente, de otras otras intensidades, con especias, picante, y cuando está expuesto también a otros idiomas, a otros olores, pues eso él lo lleva integrado dentro, ¿no? Y aunque no sea consciente, no se acuerde especialmente, sí que él va a sentirse cómodo, ¿no? En un futuro con estas... estas diferencias. Hombre, se lo está pasando bien. Sí. Se lo está pasando bien, Einar. Sí. A la hora de hacer la maleta o la mochila, supongo que también todo lo que vas metiendo ha cambiado. Sí. A la hora de plantearte un viaje. Sí. Bueno, con él intento que sea lo más mínimo posible. Sí. Entonces, lo malo es cuando viajamos en invierno y hay que llenarla más. Pero en general suelo viajar con una mochila y con pocos pañales porque al final en el mundo encuentras todo lo que uno necesita. O sea, no hace falta llevarlo todo a cuestas. Mm. En ese sentido, no me gusta cargar mucho. ¿Y está también acostumbrado a dormir en sitios diferentes? Sí, 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 totalmente. ¿Desde el principio? Desde el principio. No tiene ningún tipo de manía ni se pone nervioso. Él duerme igual en cualquier sitio. Hemos dormido en camas grandes, camas pequeñas. Sin problema. Sí, ni por tu parte ni por la suya tampoco. No. El ritmo. Claro, yo no sé si cuando has vuelto de alguna estancia, de algún viaje, más largo, más corto, has dicho, ostras, es que al llevar al crío a Einar se me ha quedado por ver esto, visitar esto, porque el ritmo es otro, ¿no? Uh-huh. Es otro concepto de viaje. Sí, vamos. Ni mejor ni peor, diferente. Sí, es diferente. Vamos mucho más lento, ¿no? Porque él necesita dormir su siesta y sé que si no duerme, pues va a estar más nervioso. Y entonces, pues igual visitamos una cosa al día, un museo,
lo que sea, no nos agobiamos en ese sentido. Siempre o no visitamos nada, simplemente paseamos, también es válido. A mí lo que me importa, pues, es pasar tiempo con él y que estemos los dos a gusto y que él no se agobie y no quiera, pues, no se desestabilice en ese sentido. El carro supongo que no existe en tus viajes. No. Hablamos de mochila, que no, siempre es mucho mejor. ¿O cómo te desplazas con él? Él al principio, cuando tenía un año, llevaba la mochila de porteo. Pero ahora ya no la llevo desde hace tiempo, porque él camina. Él le gusta ir por delante, correr. Creo que te estábamos. Sí, el coche está aquí. El coche, mira aquí. Si tienes coches. Los coches se los lleva también de viaje. Sí, los coches son. Siempre tenemos que sacar en la mesa todos los coches. Sí, es honesto, señor. Ya está. ¿Próximo destino? ¿Tienes planteado? No. ¿O cuál ha sido el último? Hablamos de destinos, viajes. Sí, el último ha sido en Túnez. Pero no está ahí nada. Mira este. Mira ese. Mira si tienes coches. ¿Vale? Tienes cuatro coches. Mira este. ¿Has visto este? No, dice que no. ¿Has dicho en Túnez? Hemos estado en Túnez 3 semanas. Hemos ido de mochileros y hemos ido por recorriendo el país hasta el sur, hasta el desierto. Einar. ¿Quiere? Búscalo en la mochila. A ver, mochila. ¿Vale? Pásame. ¿Ves? La mochila. Ahí, en la mochila. Vamos. Por aquí, ven por aquí. En la mochila. ¿Ves? Decías, en Túnez, hablemos de más destinos en los que habéis compartido. Sí, hemos estado en Marruecos también, en otra parte del desierto del Sáhara. Hemos estado en Albania, haciendo un recorrido también por el país, por el norte del país. Ajá. Y trae la mochila. Se viene con la mochila. Hemos estado también, bueno, hemos ido mucho a Londres porque mi hermana vive allí, entonces hacemos base allí y en Valencia. Y ahora mismo ya no me acuerdo. Son tantos destinos. Y una cosa, sí, el tema Turquía. En Grecia, Turquía. Sí. El tema del avión, ¿cómo lo ha estado llevando? El tema del avión, él lo lleva bien. Él está acostumbrado a moverse en avión. De hecho, le gusta mucho. Le gusta incluso. No. ¿Qué es las chuches? No encuentra las chuches está conforme. Son coches, no sé qué quiere. A ver, este, el peluche. ¿Sí? Vale, ya hemos descubierto lo que quería. Vale. En el avión él se porta muy bien, porque normalmente intento que él duerma. Que esté. A veces salimos a las 6 de la mañana, todos los despierto a las 3 y cuando llega el avión, pues se duerme. Y cuando no, pues está pues jugando con los coches o, no sé, mil cosas. Inventamos mirando a ver quién pasa por el pasillo, asustándole. Cualquier cosa vale para el avión. Y cuando bajamos del avión y tenemos que coger un tren y luego un taxi, él no se pone nervioso. Sí. O sea, como un niño que no está acostumbrado, ¿no? Y eso sería, pues, un malestar, porque al final son muchas horas que él tiene que ir detrás de subir al taxi, subir aquí, tiene que. No le puedes dejar libre. Ajá. Y porque tienes que llegar de A a B, de B a C, sí. Y tienes ese tiempo y a esa hora sale el tren, ¿no? Entonces, él se ha acostumbrado a esos viajes. Rebeca, nos queda ya, estamos a la parte final, nos queda poco tiempo. Tú estudiaste Filología Hispánica en la Universidad de Alicante. Llevas años, como decimos, viajando, trabajando en diferentes países, Argentina, Canadá, Islandia o Inglaterra. Tu objetivo, dices, que es ser escritora, pero seguir viajando con tu hijo. Sí. Estamos hablando de una autoedición. Podemos encontrarte por redes sociales, Mamá Viajera, Rebeca Sebastián. Los Mil Nortes. ¿Ah? En Los Mil Nortes en Instagram es donde. Los Mil Nortes. Sí. Donde publico más nuestro viaje en el día a día y donde más publicaciones hago. Y luego está la página web losmilnortes.com, donde se puede comprar el libro. Losmilnortes.com. Sí. Ahí podemos llegar a ti a través de este libro. ¿Vendrán más? Sí, ya estoy trabajando en el segundo. ¿Sobre? ¿Podemos adelantar algo? Es
Es más o menos la misma temática, pero es más libro. Es, estoy trabajando en todas las reflexiones que ha sido lo que ha conllevado pues, llevar, cambiar de ser viajera a ser una mamá viajera. Así es. Pues nada, quien la sigue la consigue. Tú ya estás metida, has abierto ya el camino. Por cierto, estamos hablando de las ilustraciones por Marie Esnadrova. No sé si lo he pronunciado bien. Pues ahí está, losmilnortes.com. Y también en redes sociales podemos encontrarte. Pues nada, Rebeca, muchísimas gracias por visitarnos. La verdad es que es súper interesante. Y nada, ahí está el guerrero, Einar. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Ha sido gracias. Un placer. Bueno, pues en realidad ya viste, mamá viajera, Los Mil Nortes. Ahí está la web, losmilnortes.com. Pero aproparse a Rebeca Sebastián como escritora a través de mamá viajera. Punt i seguit. Anem a parlar ara amb este jove que fa 5 anys que està així a Gandia. No havia vingut mai a Espanya, ell és refugiat polític que ve des de Síria. Ha crescut en un context de guerra contínua i ara és un home així en la societat gandiana. Punt i seguit, anem ja en la segona part d'aquest temps de magazín. Recorden, estem així en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Anem a parlar ara, és tot un testimoni interessant d'esforç, de superació, de ganes d'estar integrat en la societat a la qual arriba després d'una llarga trajectòria de molt de podríem dir, de patir, encara que sigui ahir que ens ho diga, i està a molts, molts quilòmetres de sa casa, però el que diem, completament integrat i vol continuar aprenent amb l'autoconeixement, també continuar formant-se. Estem parlant d'un jove, ell és refugiat polític de Síria, Ramez Saed. Ramez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si entiendes algo de valenciano o... Un poco sí entiendo, vale. Un poco mejor. Estaba yo presentándote con como esfuerzo, ganas de superación. Entendido, sí, lo has dicho. Yo creo que no he exagerado porque tú llevas aquí en Gandía exactamente, bueno, llegas a España sí, hace 5 años. Sí, toda España, 5 años. Y directamente a Gandía, sí, ¿verdad? Sí, directamente en Gandía, exacto. Mm-hmm. Tú sales de... Tú eres de, además, Alepo, una zona que nos suena mucho, desafortunadamente, por el terremoto. Tú eres de Alepo, ¿verdad? Alepo, la zona. Sí, Alepo. Y tú sales de Alepo, ¿y cómo empieza esa aventura, entre comillas, el viaje? ¿Por qué sales de Alepo? Sí, claro. Desde que nací yo, a los 6-7 años... Empecé a estudiar en la primaria dos años, cuando empezó la guerra tenía 9 años, 9 u 8 años. Y nos tuvimos de aislar a otros pueblos fuera de Alepo por el tema de la guerra, bombardeos de varios países, ¿no? Y temas de gobiernos. Sí. Y fuimos a pueblos cerca de Turquía, en las fronteras turcas, y después de unos 2 años nos tuvimos también que refugiar a Turquía. Y vivir en centro de Turquía, Estambul, 2-3 años más, hasta que tuviera la posibilidad y la suerte de venir a España y vivir aquí. Claro, te proponen refugiarte, viajar hasta España. En principio ibas a Barcelona, te dijeron. Sí, ¿no? En principio era Barcelona y estaba muy encantado, como Barcelona es una ciudad muy famosa en todo el mundo. Y pensaba que iba a ir a Barcelona, claro. Ah, pero luego en el aeropuerto de Madrid, nada, allí te presentan a Cruz Roja, sí. Gandía, creo directamente. Sí, Cruz Roja Gandía. Y es cuando ya te desplazas a Gandía. Sí. Eso 5 años hace que estás aquí en Gandía. A Gandía, toda España. ¿Y tú llegaste sin saber prácticamente español? ¿Conocías algo? Sí, cuando yo era... A España, es que no, aparte que no sabía español, sino tenía conocimientos básicos de estudiar, porque no estudié primaria, fíjate. Ah. No tuve la suerte de estudiar primaria por la guerra, no, ni sabía leer ni escribir de izquierda, porque ahí nos enseñan a escribir, leer árabe de derecha, y claro, el cambio era muy diferente y muy fuerte. Es como enseñarte a ti escribir, leer de derecha. Claro. Notas un cambio muy difícil. Y claro, tuve mucha dificultad de aprender a leer español. Para empezar a leer, para empezar a tener clases, y no sabía nada. Y iba a clases de secundaria, tenía 15 años, podía acudir a clases públicas. Ajá.
Y empecé por segundo la ESO y desde ahí pues empecé a dibujar las letras, fíjate. ¿A dibujar las letras? Dibujar de izquierda. Dibujar las letras como y los números también, hasta los números también cambian. Y ahí, poco a poco, hasta que he llegado a saber escribir bien, leer bien. Y eso fue el proceso de seguir aprendiendo durante los años y, claro, sin pausa. Una vez que paras, es difícil continuar. Claro, no hay que perder el ritmo. Claro, vemos que en 5 años has conseguido avanzar mucho, pero decía yo que estás completamente integrado porque tú tenías claro que querías ser uno más de la sociedad de Gandía, ¿no? De un ciudadano español. Tú ahí también, porque tú has practicado, tú eres deportista, eres atleta profesional. Ahí has estado con varios clubes, el Garbí, luego creo es Alpesa. Alpesa ahora, sí. ¿Ya siempre te ha gustado el atletismo? A mí siempre me ha gustado el deporte en general. Sí. Siempre me ha gustado hacer cosas desde pequeño, desde la infancia, y desgraciadamente no pude hacerlas por tema de guerra, por tema de refugiar económico, etcétera. Sí. Y cada vez que voy viendo, cada vez que voy teniendo una suerte, una posibilidad, un provecho, no lo pierdo. Eso, aprovechas la oportunidad. Claro, aprovechas la oportunidad, pero bien aprovechada. Ajá. Bien aprovechada porque saber lo que quieres, ir por ello y no perder las ganas. Así es. Natación, patinaje, de hecho estás en el club de patinaje, y os todas las semanas, ¿no? Todos los viernes. Os juntáis los viernes. Los viernes, sí. Los veranos suelo ir todos los viernes casi. Además, natación, estamos hablando del hecho de estar en clubes deportivos, atletismo, natación, patinaje, es una forma de socializar, ¿no? De conocer gente, y es importante también eso. Claro, es una forma de conocer gente, es una forma de asociarte con el mundo, con la cultura española, y te ayuda mucho a crecer personalmente, sí, y tener amigos, integrarte, no sentirte aislado, porque cuando eres refugiado, vienes a un país nuevo, te sientes aislado por no tener, por no hablar mucho, claro, por no hablar, tener las mismas capacidades, unas capacidades que tienen ellos, que capacidad de lengua o capacidades de asociarte con ellos o de otra cultura. Es lo único que podemos hacer es asociar con ellos, adaptar a los cambios y vivir con ellos y, claro, aceptar los cambios y adaptar, como decirte que, claro, es que no es que cambie tu cultura, pero sino es acá, adaptarlos a la cultura española con la inteligencia del bien. Y no solo el deporte. Viendo en tus redes sociales, a ti también te llama el mundo del modelaje. Has visto ahí una oportunidad, sí, y también estás ahí. Sí, sí, metido. También estoy en el mundo del modelaje. Sí, el mundo está muy bien. El mundo del modelaje está muy bien. Es divertido, te lo pasas bien. Es divertido. ¿Y cómo te surgió la oportunidad de el primer desfile de moda? ¿Cómo surgió? Claro, a ver, yo siempre he sido hombre elegante, ¿no? Que siempre me ha gustado vestir bien. Ajá. Y siempre voy y compro de la tienda que camisería Milán. Sí, Milán, Confecciones Milán. Sí. Hacemos ahí un saludo a Santi. Sí, a Santi. Y pues tuve la suerte de conocer a su familia, sus hermanos. Y había un desfile de la feria Te Casamos aquí en Grau. Sí, Te Casamos. Sí, sí. Y participé con ellos en desfile. Y salió bien. Para un primer paso a la moda, está muy bien. Y no estás cerrado, estás abierto a posibles futuros desfiles que puedan surgir. Sí, sí, por supuestamente, claro. Claro, deportes, modelaje, vamos a la escritura, porque a ti también te atrae mucho el tema del ese concepto que tú tienes muy presente, el autocrecimiento, ¿no? Sí. Que comentábamos antes de la charla. El tema de la escritura es una terapia, podemos decir, emocional, filosófica, psicológica. ¿Cómo te planteas? ¿Por qué escribes? Mira, fíjate, ¿por qué los enamorados cantan y por qué los locos escriben, no? Sí. Dicen, ¿por qué los locos escriben, por qué los enamorados cantan? Porque una vez que te encuentras como con una ansiedad muy fuerte, ¿no? La única salida que uno puede encontrar para mí fue escribir. Escribir es una terapia emocional, una terapia psicológica y una terapia filosófica también para entender muchos conceptos en la vida y entender a este mundo, porque entender a este mundo
es muy difícil. Pero antes de entender a este mundo, lo que yo trabajaba es trabajar por tu interior, reforzarte por tu interior para tener los pilares bien fuertes para poder adaptar a las verdades y captar las verdades, porque somos programados para no tener y para no saber muchas verdades, porque las verdades nos duelen a veces. Sí. Y escribir poesía es una forma de expresar emociones. Uh-huh. Expresar emociones pueden ser tristes o pueden ser felices. Uh-huh. Pero es muy bonito y para mí es una terapia. Cuando escribo, me siento, aparte de que estoy bastante feliz, si no te sientes como un pájaro volando por el aire, sí, en la imaginación. Libre. Libre. Mm. ¿Y desde cuándo tienes ese planteamiento? ¿Desde jovencito ya veías la escritura de esa manera o es desde hace nada? Desde hace nada, prácticamente. Siempre he tenido emociones muy fuertes, pensamientos muy críticos. Desde pequeño me han llamado. Siempre he sido un niño de pequeño muy diferente a los niños normales. Siempre he tenido preguntas muy críticas, pensamientos muy críticos y como, era como un niño adulto ya, ¿sabes? Demasiado profundo para ser tan joven. Claro, demasiado profundo. Tiene pensamientos muy profundos, muy largos y cuando aprendí a escribir y leer bien, encontré que expresar todo lo que piensas, expresar todo lo que sientes, eso te hace sentir mejor. Ajá. Y te libra de la ansiedad. Mm. Claro, lo que acabas de decir, escribir te hace sentirte mejor por dentro, por fuera, te hace entender más de cuatro cosas o no ir más allá, porque claro, con toda tu experiencia que has tenido, necesitas una válvula de escape, ¿no? Para no pararte a pensar, porque habrán sido momentos duros. Sí, bastante. Mm. Y parece que lo has sabido gestionar, lo llevas muy bien, vamos, directamente. Lo llevo bien desde hace poco tiempo, de verdad. Desde hace unos dos años, prácticamente, dos años. Porque antes, por lo que he vivido, por lo que ha pasado, te deja con traumas. O sea, te deja con traumas atrapado ahí y salir de ahí es muy difícil. Levanta todas las mañanas con la imagen del pasado, con la imagen que has vivido. Cosas muy fuertes que es difícil, es imposible olvidarla a veces. Hasta ahora sigue, hay gente que, en caso de Ucrania, está en guerra, hay refugiados jóvenes y mayores también, y claro, y vienen con las imágenes que han visto, es muy difícil superar esto. Yo encontré que superar esto es estudiarte a ti mismo para no arrepentir por lo que ha pasado, y si encuentras la felicidad, encuentras liberar esta ansiedad escribiendo, la puedes hacer adelante. Porque si seguimos con el pasado negativo, no vamos a crecer ni vamos a evolucionar. Ajá. ¿Tu futuro está aquí, en Gandía, o en España? En España, no sé. Prácticamente. En España, abres las posibilidades. ¿No? En España. Claro, eres joven, pero te gustaría, no sé, te gustaría vivir como escritor, poder vivir de la literatura, de la escritura, de la poesía. ¿Te gustaría vivir del deporte? ¿Te gustaría vivir del modelaje? ¿O ya se verá? Ya se verá, pero me gustaría continuar haciéndolo todo. Ajá. Continuar haciéndolo, porque para mí llegar a España lo primero era muy difícil y lo segundo era aprender español. Hmm. Y una vez que llegas a la meta y ya estás de ahí en ella, con ella, mantenerte cuesta mucho. Mantenerte cuesta mucho y evolucionar cuesta más aún. Llegar a este nivel de español para permitir escribir poesía, y poesía no literatura normal, hablando de poesía con juegos de verbos y poesía con rimas, con palabras muy bonitas, es difícil. Hay que saber leer lenguaje emocional, expresarlo, ¿sabes? Una vez que ya he llegado al nivel donde yo he planteado llegar, me gustaría continuar con este nivel adelante y ir mejorando. Ah, seguir con el autocrecimiento. Seguir con el autocrecimiento. Te queda mucho para aprender. Sí. ¿No? Claro, siempre nos queda algo para aprender. Una vez que dejamos de aprender, dejamos de ser buenos. Así es, sí. Hay que estar siempre en la alerta. Actualizándose en la alerta y disfrutando sobre todo, ¿no? Claro, claro. Eso lo tenemos que interpretar como disfrutarlo, ¿eh? Sí. Que no interpretarlo como algo de difícil, no sé qué, no. Como un esfuerzo, una tortura, que ir, ¿no? Con la mente positiva, ir a... Es difícil, pero... Yo paso entrenamientos muy duros, a veces hago la prueba de velocidad y a veces terminamos vomitando, es un entrenamiento muy duro, pero este entrenamiento me sienta como
por dentro feliz, ¿no? Sí. Te sientas bien y te, de verdad que este cansancio te hace como paz mental. Sí. Luego vas ahí, duermes bien, claro. Es muy disfrutarlo mucho. Cargar las pilas para cargar volver a seguir luchando. Yo disfruto mucho de cansancio. Ah, sí. Bueno, ya llegamos al final de la charla. Por cierto, no sé si he pronunciado bien. Ramed es, he dicho Saed, pero es Said. ¿Se pronuncia Said el apellido? Sí, se pronuncia Said. Said. Sí. Perfecto. Pues Ramed, muchísimas gracias. Viniste a los estudios a presentarte. Queríamos, pues nos pareció una historia muy, muy interesante. Una experiencia que yo creo que es referente, ¿no? Puede ser un referente para muchas personas. Y nada, encantados de tenerte en Gandía. Y puede ser un ejemplo también. Ah, así es, así es, un referente, un ejemplo. Para nuestros jóvenes. De lo que se puede conseguir en situaciones muy, muy extremas. Claro. Pues muchísimas gracias, un placer conocerte. Igualmente. Y ya nos veremos, aquí o allá, pero siempre disfrutando. Claro, muy bien, un abrazo. Gracias. Gracias. Pues ya han visto, Ramez, volíem finalizar el programa de avui. Van conèixer la seva història, volíem pues, transmetre-la, no? Fent-ho res, perquè són situacions que no són úniques, malauradament, en la nostra societat, i volíem pues, mostrar, no? És un exemple, un referent que es pot, i han vist completament integrat en la societat, en aquest cas de Gandia, i continua encara treballant i disfrutant. A mi hem posat el punt i final, des de l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. I ja sabem que els esperem en el pròxim programa de dilluns a divendres. Els acompanyem i també poden veure el programa que s'hagin perdut o tornar a veure qualsevol programa. Estan tots ja publicats en aquesta pàgina web telesafor.com. Gràcies per acompanyar-nos i fins al pròxim programa.